le meten agua. No, es aquí después de son 40. Yeah.
marica. Thank you.
¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenos días. Pues acabamos de ver esta irrupción nuevamente de migrantes a lo que es la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la Comar, en Tapachula, Chiapas. Nuevamente hay irrupción de miles de migrantes, decenas de migrantes, en su mayoría de África y de Haití, los que hoy volvieron a irrumpir estas oficinas.
¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Pues acabamos de ver nuevamente una irrupción de migrantes a las instalaciones de la Comar aquí en Tapachula. Esta cantidad de miles de migrantes que están arribando a la frontera sur de México, especialmente a lo que es Tapachula, Chiapas, en busca de un documento, en busca de asilo. En estas instalaciones hoy volvieron a irrumpir. Recordemos que la semana pasada la Comar pues suspendió también actividades por lo mismo, porque migrantes de lo que es África y Haití irrumpieron las oficinas. Hoy nuevamente pasa lo mismo, los migrantes vuelven a irrumpir, lo que se prevé que la Comar suspenda nuevamente actividades. Hay miles de migrantes de diferentes nacionalidades hoy aquí en este lugar, desde lo que es Centroamérica, Sudamérica y de África, son los países principales que están en este momento. Pero recordemos que también vienen muchísimos migrantes en camino, que vienen pasando lo que es la selva de Darién entre Panamá y Venezuela. Muchos miles de migrantes vienen en camino, lo que se prevé también que en los próximos días puedan ingresar una nueva oleada de migrantes de diferentes nacionalidades aquí a lo que es Tapachula, Chiapas, este lugar donde, de acuerdo a la ONG, hay un aproximado entre 90 mil a 100 mil migrantes varados en estos momentos, más lo que viene en camino en los próximos días. Tapachula va a ser nuevamente este tapón donde habrán miles de migrantes, como hace un par de años atrás. Recordemos cuando empezaron a llegar las primeras caravanas de migrantes desde el 2018. Se miraban estas filas, estos migrantes, pues saturando todo lo que son parques, los que son donde puedan ellos estar. Hoy está de esta manera la Comar. Hay una infinidad de migrantes, como podemos ver, y también al fondo la cantidad nada más de migrantes que hay en este lunes, haciendo fila, pues esperando algún tipo asilo, una cita que les den aquí en Acomar para que ellos puedan tener o estar de manera legal y poder continuar su camino hacia la frontera norte. Es lo que está pasando en estos momentos aquí en Acomar. Acaba de haber una irrupción, ya están nuevamente colocando las vallas. Hay algunos migrantes heridos, como es el caso del migrante que está en estos momentos aquí, quien le cayó una valla entre la pierna, y lo que lo está imposibilita ahorita pues moverse. Este migrante que le cayó la valla después de haber sido cuando ingresaron de manera brutal sus propios connacionales, dejando a este migrante abajo de las vallas, lo que pues le han lastimado la pierna. Ahorita por el momento no puede caminar, tiene mucho dolor este migrante. Ya los van a atender, lo van a revisar, pues para ver qué fue o qué tiene entre sus pies. Recordemos que es una valla lo que le cayó encima y muchos pasaron encima de él.